Tardes, buenas tardes y muy buenas tardes. Tenemos que hablar de la actividad 1 de la guía de trabajo número 13 del bimestre 4, último bimestre del ciclo. Dice conocer los tres verbos de esta guía, el verbo querer, el verbo dar y el verbo producir en cachiquero. El paso 1 consiste en copiar o hacer el cuadro de traducción para el verbo ajo, y el verbo ajo quiere decir querer o preferir se utiliza a la hora de eh, hacer compras eh, cuando uno expresa lo que uno quiere o cuando a uno le preguntan qué es lo que uno quiere entonces eh, están las seis personas eh, gramaticales el primero rajó quiere decir él lo quiere o él quiere es la tercera persona del singular cajó ellos lo quieren es la tercera persona plural. Luego, un cajo es la... Quiere decir, nosotros lo queremos o nosotros queremos. A continuación, ninguajo yo lo quiero o yo quiero, es la primera persona del singular. Ni ustedes lo quieren, es la segunda persona del plural. Y nawaho, tú lo quieres, es la segunda persona del singular. Y notemos bien que el verbo ajo está acompañado adelante por dos elementos. El primer elemento, la N, indica que es el tiempo presente. Y el segundo la elemento, r k -u -in -w i w w o AW, es la persona que está haciendo la acción. El segundo verbo con el que vamos a trabajar en esta guía es el verbo ya. Y el verbo ya quiere decir dar. Dar, transferir, otorgar o trasladar de mi persona a otra persona. O que una persona me traslade o me transfiera de esa persona a mi persona. Ese tipo de situaciones los cubrimos con el verbo ya. No ya quiere decir él da o él lo da. Ki ya ellos lo dan, ka ya nosotros lo damos, nin ya yo lo doy o yo doy o yo transfiero, ni ya ustedes dan o ustedes lo dan o ustedes transfieren y na ya tú lo das o tú lo transfieres. Ahora notemos que en la última parte de la expresión está el verbo propiamente dicho, el verbo ya. Y adelante está en primer lugar la N que quiere decir tiempo presente y luego aparecen eh, los elementos o los marcadores de las personas que están haciendo la acción. En Nuya, U quiere decir que él o ella están haciendo la acción. En Kiya, quiere decir que ellos están haciendo la acción. En Kaya, quiere decir que nosotros hacemos la acción. En Ninja, yo lo hago, yo hago la acción, yo doy. En ni ya ustedes dan, ustedes hacen la acción, y en ya, tú lo das, tú das o tú haces la acción. El este verbo con el que vamos a trabajar es el verbo van. Es la forma más usual en que nosotros podemos pronunciar esta palabra. Tiene una b larga, una a. Relajada y una n. En algunos casos pues se debe pronunciar como ben, otros lo pronuncian como BON y eh, hay diferentes maneras de pronunciarlo, pero nosotros podemos eh, usar el modo van. Nu van eh, quiere decir él produce, él fabrica o él hace. Aquí van, ellos producen, fabrican o hacen van, nosotros producimos, fabricamos o hacemos. van, yo produzco o yo hago o yo fabrico. van, ustedes producen, hacen o fabrican. Y Naban, tú produces, haces o fabricas. En la frase verbal, van, va de último y adelante van dos marcadores. El marcador N, que es el tiempo presente, y luego la persona que hace la acción. U quiere decir que él o ella hacen la acción. Ki quiere decir que ellos o ellas hacen la acción. K quiere decir que nosotros hacemos la acción. IN quiere decir que yo hago la acción. Y una I simple quiere decir que ustedes hacen la acción. Y una A simple quiere decir tú haces la acción o tú produces, tú fabricas o tú haces.